gli diamo appuntamento la settimana prossima. Alberto, ma domenica andrai al Camp Nou o la vedi in televisione la partita? No, no, in televisione, perché sono qua in Aragona. Certo. È meglio la spiaggia? Veramente sì. No, perché non ho il carnet, non ce l'ho, e sono qua e sicuramente lo vedo con il nonno. Che benissimo, benissimo. Benissimo. Io la vedrò da Madrid. Alberto domani parte, va a Madrid a trovare degli amici. A mandare i saluti in campo nemico. Vado a mandare i saluti da Morgante a Florentino Pere. Fildo, al suo grande amico. A lui, a Sanchez, a Felipe de Borbón, a Felipe, a tutta questa massa dei fidelati, una buona donna, come diciamo. E quindi va bene, Alberto, ci sentiamo la settimana prossima. Ci sentiamo, perfetto. Va bene, ciao. Ciao, un abbraccio. Ciao. Allora, noi andiamo nella pausa, ci andiamo a sentire Gerard Piqué, che a fine partita stava muy enfadato. Fa molto arrabbiato. Ma sì, una cosa su Piqué, domenica prossima sarà la partita numero 500 di Piqué nel Barça. Chi l'avrebbe mai detto quando è tornato quell'anno, l'anno del triplete, e quando rientrava, com'era quella frase quando disse che racconta sempre Piqué, che Puyol rientrava, no, in campo, e lui gli disse: bello, è bello ritrovarti. Lui gli disse: fa zitto, stai zitto, pensa a giocare. E stava tipo una partita in cui il Barça stava già vincendo tipo 4-0. Ci mancano questi giocatori, ci mancano questi giochi, questi grandi, questi Bastava grandi Puyol giocatori in questa squadra, in tutta questa situazione. Un altro aneddoto bellissimo è al Bernabeu. Ah sì. Che tirano l'ascendino, che prende l'accendino e va verso l'arbitro per protestare, e Puyol arriva, gli leva l'accendino, lo butta fuori e gli dice: gioca, gioca. È grande, sono un capo. Veramente. E dopo Gerard Piqué ci ascoltiamo la conferenza stampa, e infatti le cose più salienti della conferenza stampa di Ernesto Valverde dopo la sconfitta contro l'Athletic Club. Rientriamo con Giovanni Cardarello subito dopo di Calciomercato 24.com. Lo explica. Bueno, buenas noches. San Mamés es siempre un campo muy difícil y hoy pues la competición nos ha puesto en su sitio, ¿no? No hemos sido nosotros, ellos nos han apretado mucho, físicamente han estado mejores, sí que es verdad que la segunda parte hemos dominado más, ellos han caído mucho físicamente, pero nada, un detalle, en el minuto 88 un saque de banda, una pared, que son detalles, a veces el ganar o perder son detalles, y ya está, y nos vamos con una derrota. Nos irá bien de cara al futuro, porque es mejor perder ahora que no perder a final de temporada. Pero esta competición te hace esto, te pone en su sitio y en el momento en que no estás bien, te pintan la cara. ¿Puedo explicar lo de la primera parte? Por vuestra parte, quiero decir, no por esa presión que entiendo que esperabais por parte del Athletic Club. Quiero decir, los centrales habéis tenido más balón que los hombres del centro del campo, no ha terminado de funcionar. ¿Esos cambios que ha hecho Ernesto Valverde? Bueno, venimos de pretemporada, hay gente nueva. Suele pasar que preparas el partido de una manera y a veces pues no sucede todo como querrías. Ellos nos han apretado muy bien, nosotros hemos intentado jugar a veces más acertadamente, a veces menos. Al final, pues creo que bueno, ellos han tenido una ocasión, la de Williams, creo, clara. Nosotros hemos tenido la de Luis, ha caído al palo. Es verdad que hemos jugado más en nuestro campo que en su campo, pero bueno, esto lo puedes esperar de San Mamés. Y en la segunda parte, ya te digo, creo que hemos tenido más la pelota, hemos controlado más el partido, pero los detalles son los detalles y los detalles te matan a veces. Gracias, Gerard. Venga, las palabras del capitán. No cuesta nada. Pues así es, estamos con Ernesto Valverde. No ha sido el debut soñado en la Liga esta temporada. Te quería preguntar por ese centro del campo del que se ha hablado. No sé si era como continuación de ese partido amistoso contra el Napoli, que jugó bien el equipo, que dijiste que era posible repetir en la Liga, pero creo que es obvio que tampoco a ti te ha convencido porque lo has tenido que modificar. Bueno, es verdad que le he dado continuidad al centro del campo que jugó en el día del Napoli, porque pienso que tuvimos profundidad y que llegamos bien arriba.
Y, pero este año no era solo, o sea, perdón, este año, este partido no era solo exclusivamente por el centro del campo, sino porque pensaba que estábamos demasiado lejos de los contrarios, que ellos estaban dominando el juego a pesar de que las ocasiones habían sido nuestras en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo hemos dado un paso adelante y les hemos dominado de una manera más clara. Y sin embargo, pues nos han hecho el gol. Coutinho se va al Bayern de Múnich cedido. No sé si eso cambia algunos planes, trastoca tu planificación, porque al final, no sé si me equivoco o si tienes la misma percepción, pero te quedas con 4 atacantes en la plantilla. Bueno, mira, la situación de Felipe, yo creo que él cuando terminó la temporada, pues ya creo que él lo tenía en la cabeza, pero bueno, es una cuestión que lo debe decir él. Al final ha venido una opción y él ha pensado que era lo mejor, y el club también, y bueno, tiraremos adelante con lo que tenemos. ¿Y tú? ¿Vas a pedir algún refuerzo en ataque? No, vamos a ver. El club está está trabajando y está abierto a todo lo que pueda pasar hasta el día 31. A mí me gustaría, ya lo dije ayer, que cuando empiece el primer partido de liga todos sepamos exactamente qué es lo que va a ocurrir, porque si no ocurre esto, ¿no? Que un jugador, convocas a un jugador que piensas que te puede venir bien en el partido y luego después no puedes utilizarlo. Y tampoco sabes lo que hay en las cabezas de los jugadores, si están pensando en marcharse, en quedarse, en fin, ese tipo de cosas, pero bueno, es así, hay que aceptarlo. La última, en la de hoy, ¿es algún tipo de mensaje a Busquets y Rakitic de que este año no hay intocables, que hay mucha más competencia y sobre todo ahí en el centro del campo? Bueno, son jugadores que han venido jugando siempre regularmente, importantes para el club, y bueno, he decidido esto porque pensaba que nos podía venir bien. Es un partido y ya veremos el siguiente. ¿Lo desparece nada? No lo sé. Si hubiese sido un golpe me tranquilizaría más, pero creo que ha sido posiblemente algún pinchazo, alguna cuestión muscular. Vamos a esperar. Gracias. Las palabras de Ernesto Valverde después de esta derrota en el estreno del FC Barcelona aquí en San Mamés. Barça, 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 és el crit que pels aires...
amb Pelé d'en Pelé i Maradona un i prou, Di Stefano era un pou de picardia, honor i glòria als qui han fet que brilli el sol del nostre futbol de cada dia. Tots tenen els seus mèrits, lo seu a cadascú, però per mi ningú com en Kubala es prega el respectable silenci. Que pels qui no l'han gaudit en faré cinc cèntims. La para amb el cap, la baixa amb el pit, la dorm amb l'esquerra, travessa el mig camp amb l'esfèrica enganxada a la bota, se'n va del volant i entra en l'àrea gran rifant la pilota, amaga amb el cos, empenta amb el cul i se'n surt d'esperó, i es pixa al central amb un teva meva amb dedicatòria i la toca just per posar-la en el camí de la glòria. Visca el coneixement i l'alegria del joc adornada amb un toc de fantasia. Futbol en colors, bocada de gourmet, punta de ganxet, canyella fina. La para amb el cap, la baixa amb el pit, la dorm amb l'esquerra i travessa el mig camp amb l'esfèrica enganxada a la bota. Se'n va del volant i entra en l'àrea gran i fan la pilota. Amaga amb el cos, empenta amb el cul i se'n surt d'esperó. Es pixa al central amb un tema meva amb dedicatòria i la toca just per posar-la en el camí de la glòria. Permeteu-me gosar la glòria d'aquests fets com ho feien els grecs uns anys enrere, amb la joia de qui ha jugat al seu costat i du el seu retrat a la cartera. Que la para amb el cap, que la baixa amb el pit, que la dorm amb l'esquerra.